En nombre de todos los premiados, vamos a escuchar a un profesor, en este caso es a Manuel Salazar. Bueno, antes era Manuel Salazar, ahora es el papi de Alexandra, porque ha cogido ese protagonismo a Alexandra que sin duda alguna se lo va a llevar. Así que toma la palabra Manuel Salazar, profesor del Instituto de Educación Secundaria Concha Méndez Cuesta de Torremolinos. Profesor, cuando quiera. Que conjuntamente con otro intelectual
comunidades educativas, nos unamos para conseguir ese sueño y trasladarlo a nuestras aulas. Rememos juntos a compás de alegría y dejemos a un lado las penas de la soledad. Nutrámonos y enriquezámonos de nuestras experiencias como buenos cantes de ida y vuelta. Para festejar por bulería que el flamenco ha llegado para quedarse en nuestras aulas, para que nuestro alumnado conozca, aprecie y valore el flamenco, porque lo que no se conoce no se puede apreciar, valorar y amar. Señoras y señores, feliz día de flamenco. Decir que en el colegio pequeñito, el centro educativo pequeñito,
se hacen dos cosas muy grandes, que hay que mostrarlas, que hay que compartirlas y que hay que seguir trabajando para el ayuntamiento como parte de nosotros. Y me voy a terminar, pero yo no quiero que la oportunidad se me permite a Martín Menos, que es la verdad que es el último de un día le dije que iba a Martín de Panaña, que me lo hice de Huelva, porque ella, que iba a llevar a la oficina, aparte de nada, docente, consiguió a través del flamenco algo muy complicado en el tiempo de corro, que es acabar con la sentencia. ¿Me sería?
Francisco Romero también. Un aplauso. Segundo premio. ¿Cómo se llama? Ya os he tenido un poquito abajo, ¿eh? Bueno. Segundo premio. Instituto de Educación Secundaria Los Montes de Colmenar, Málaga. Por su proyecto, Yo también tengo duende. Coordinado por José Alberto Amador, Yo también tengo duende es un proyecto en el que, gracias al aprendizaje vivencial de los aspectos fundamentales del arte del flamenco y el análisis del patrimonio local, se consigue la creación e interpretación del repertorio patrimonial propio. Entrega la viceconsejera de Cultura, María Esperanza Onil, lo recoge José Alberto Amador. Julia Moreno y María Jesús García y Julián Estrada. También. Nos vamos.